Autorízate y deja que la escanee. La hacienda aún no es segura. A esos malditos mangantes de Terrastilla no les hizo gracia que devolvieras lo que robaron. Volverán otra vez para llevarse algo más que piezas. Ahora bien, soy rápido con el cuchillo. Pero necesitamos algo más de potencia para hacer frente a lo que creo que se avecina. Creo que es hora de despertar a Bessie. ¿Y quién es Bessie? Nuestra hija, en cierto sentido. Ma y yo, bueno, tenemos nuestras virtudes, así como nuestros pecados. Creo que pusimos ambas cosas en Bessie.
de cereza sin gas. Bessie tiene todo lo que necesita. Sube al techo y arráncala. Es hora de despertar, querida Bessie. Y justo a tiempo, por lo que veo. Los demonios han salido del infierno y vienen a nuestra casa. Ve con Bessie a pedirles por las buenas que se vayan. ¿Quieres? ¡Atención, hijos de la cámara! ¡Vamos a hacer un...! Dispuesta a pelear. ¡Poder! ¡Un segundo! ¡Échate en la Tyrin, que lo siento! ¡Déjame oler! ¡Cuidado de mi circo de pulgas! ¡Mejora o muere! ¿Ves si siempre se asegura de que no recibamos visitas indeseadas? Mientras la familia esté unida, la hacienda estará a salvo. Visitante, ven al porche. Nuestra humilde hacienda está protegida y restaurada. Y tenemos que agradecértelo a ti, visitante. No tenías por qué hacerlo, pero nos ayudaste. Pa, Bessie y yo queremos darte las gracias por todo lo que has hecho. Siempre te recibiremos con los brazos abiertos en nuestra hacienda, cielo. Compré.
tú, ¿puedes echarme una mano? Soy pastelera. Empecé a sacarme un dinerillo ocupándome del catering en los cumpleaños de los bandidos. No soy una de ellos, pero una tiene que ganarse las perras como pueda. Resulta que hay unos capullos que pensaron que podían irse sin pagar mis exquisiteces. Busco a alguien que les dé un castigo ejemplar. Tráeme una docena de huevos de hormiga araña y un barril de pólvora. ¡Voy calentando el horno! Voy a preparar una tarta de la venganza para el clan Puños Llameantes. Los huevos ayudarán a que suba la masa y la pólvora ayudará a que les explote en la cara. ¡Una pequeña advertencia! Cuando el horno se calienta, yo también. ¡Apartadme! ¡Cubridme! ¡Deberías correr! Voy a sentarme y reflexionar sobre qué es. Puede que los hijos de la cámara estén más locos que una tarta de leche de toro, pero montan buenas fiestas. Créeme. No te recibo bien, no he oído eso último. ¿Quieres luchar? ¡Y a tope! ¡Genial! Oh.
¡Siento el poder! ¡A otra cosa! ¿Sabías que Kenji no lo usaba para ella? Yo llevo más de un... ¡Ya! No la tarta, ¿por qué no vas a la parte de atrás y me traes unas velas? Y por velas quiero decir barrenos de dinamita. Tú sí que sabes divertirte, no como Vale. Él nunca tenía ganas de salir por ahí a matar gente. Ahora recoge las partes de la tarta y pongamos en marcha esta venganza. Llévala al territorio de los puños llameantes. No te diré de dónde viene su nombre. Dejémoslo en que un poco de grasa puede ser muy útil. En cualquier caso, diles que la tarta es para los cumpleaños del rey puño. ¡Ya! Thank you.
privada, mierda seca. ¿Qué quieres? Traigo una tarta para el rey puño. ¿Tarta? ¡Ah, sí, joder! ¡El rey se retorcerá los puños de alegría! ¡Mándanosla! ¡Venga! ¡Enciende las velas y empújala dentro! ¡Empújala! ¡Con fuerza! ¡Feliz cumpleaños, rey puño! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz matanza para ti! ¡Es tu cumple semelante! ¡Te traemos armas, pero no nos revientes! ¡Que tu torrento y tu matanza y todo lo que quieras sean muy felices hasta el día en que te mueras! Hablando de las famosas tartas explosivas de Beatriz y no paran de llegarme pedidos. Supongo que me has hecho un 2x1, buscacámaras. Oh, estaba guardando esta piñata para algún cumpleaños muy especial, pero creo que te has ganado la oportunidad de reventarla. ¡Toda tuya, buscacámaras! ¡Ah!